fijar su posición de apoyo al legítimo ejercicio de la soberanía sobre el territorio venezolano que viene llevando a cabo el gobierno nacional a partir de las acciones legales que se vienen, acciones legales y acciones operativas en la frontera nacional, ¿no? El Partido Comunista comparte todas las medidas, acciones que se vienen llevando a cabo como parte de una necesaria lucha para hacer frente a la penetración paramilitar de grupos delincuenciales que vienen alterando de manera significativa y peligrosa no solo la economía de la frontera y sus efectos nefastos a nivel nacional sobre nuestra economía, sino también la paz, la convivencia de la población en la zona fronteriza que compartimos fundamentalmente con Colombia. El Partido Comunista quiere asimismo recordar de que hemos sido nosotros los que hemos denunciado durante muchos años este proceso paulatino de incursión y penetración de fuerzas paramilitares en nuestro país. Y en este sentido saludamos estas acciones que se vienen llevando a cabo tomando en cuenta lo siguiente. Si Venezuela está haciendo ejercicio legítimo de su soberanía sobre sus territorios para hacer frente a una situación que es ajena a nuestro país y que responde a las particularidades del proceso colombiano. Son más de 50 años de conflicto armado y social en Colombia, cuyos efectos se hacen sentir en las fronteras de muchos países vecinos de Colombia y entre ellos Venezuela. Esta plaga del paramilitarismo que el Partido Comunista viene denunciando desde hace muchos años también como parte de una estrategia de la oligarquía colombiana, enemiga del proceso revolucionario venezolano desde sus orígenes y que tiene como objetivo minar desde nuestro seno, con presencia paramilitar organizada, el proceso de cambio que el pueblo venezolano ha iniciado desde el triunfo en 1998. Nosotros, asimismo, queremos denunciar a esa oligarquía colombiana que es la principal responsable de la situación de precariedad y necesidad que vive el pueblo colombiano, que muchos de ellos han tenido que huir en masa producto de esa represión, producto de esa política de muerte que el paramilitarismo y su principal cabecilla, Álvaro Uribe Vélez, durante su gestión impulsó, ¿no? Y para muestra un botón, como decimos, no es casual que sea Álvaro Uribe Vélez quien esté anunciando presencia en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, el principal responsable del impulso, financiamiento y organización de estas bandas criminales que le han costado la vida a centenares y miles de dirigentes revolucionarios, juveniles, campesinos, sociales en Colombia y que pretenden con esa plaga tomar posesión de territorio venezolano y querer establecer su ley en nuestra república. De esta manera nosotros saludamos estas acciones y planteamos desde el Partido Comunista de que estas acciones permitan de manera efectiva combatir y desarticular la actuación de estos grupos paramilitares no solamente en la frontera sino en todo el país, restablecer las condiciones de paz y de convivencia a las que tiene derecho el pueblo venezolano, pero también llamamos a que se ejerzan en el marco de estas acciones políticas y operaciones más contundentes para neutralizar todas formas o canales que ya existen, que le llaman los caminos verdes y que utiliza el paramilitarismo para desviar bienes de primera necesidad, gasolina. Entonces, estas acciones deben ir orientadas también en esa dirección. Desmantelar el paramilitarismo, pero también combatir todas las mafias que inclusive de manera interna cooperan con ello y facilitan también la existencia de estos canales de comunicación por medio de los cuales se va la inmensa mayoría de los productos de primera necesidad, incluida la gasolina, y que no es solamente precisamente por las carreteras oficiales, los que llaman las trochas.